Dimensión con Dionisio Gutiérrez. En 1998, Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales en Venezuela, marcando el inicio de una serie de gobiernos de izquierda populista que se instalaron en diversos países de América Latina durante la primera década del siglo XXI. Las graves crisis políticas que atravesaban la mayoría de estos países provocaron un profundo descontento dentro de la ciudadanía, que fue capitalizado con un discurso radical de luchas de clases y de rechazo a la política exterior de los países avanzados. Atrás quedaron las reformas liberales y las políticas de estabilización macroeconómica de los años 90. Una parte importante de la región se embarcó en lo que luego se denominaría el socialismo del siglo XXI. Estos movimientos políticos que se instalaron con la bandera de la democracia rápidamente comenzaron a socavar las instituciones democráticas de sus respectivos países a través de reformas constitucionales que tuvieron como fin perpetuarse en el poder y convertirse en dictadores de facto. Los presidentes de los países del eje bolivariano han gobernado durante una década y pretenderían extender su mandato de forma indefinida. No obstante, con la caída en el precio de las materias primas, la bonanza económica que sostuvo a estos regímenes está llegando a su fin. Sin los recursos para desarrollar programas clientelares y algunos países en medio de fuertes crisis económicas, el descontento ciudadano se ha incrementado, lo que les ha restado apoyo popular a estos gobiernos. El kirchnerismo llegó a su fin después de más de una década en el poder. Evo Morales no logró cambiar nuevamente la constitución para optar a un cuarto mandato, e incluso la presidenta Dilma Rousseff, de una izquierda más moderada, se encuentra en medio de una grave crisis política. América Latina está atravesando por un cambio político importante. Es posible que el socialismo del siglo XXI esté llegando a su fin, y además, los ciudadanos parecen más intolerantes ante la corrupción, lo que abre las puertas para que la región comience a construir auténticas instituciones democráticas con un Estado de Derecho sólido. Hoy en Dimensión, discutiremos sobre los cambios políticos que están ocurriendo en América Latina y las perspectivas sobre la región en el corto y mediano plazo. Bienvenidos. Hoy queremos compartir con ustedes un tema que tiene que ver con esta parte del mundo de la que es Guatemala, uno de sus países importantes, sobre todo para nosotros, América Latina. Los cambios que ha vivido América Latina en los últimos tiempos, lo que está pasando en este momento y más o menos qué podemos prever para los próximos años de nuestro continente. Para hablar sobre este interesante tema tenemos con nosotros al doctor Luis Alberto Padilla. Él es fundador y presidente de IDIPAS, que es el Instituto de Relaciones Internacionales e Investigaciones para la Paz, catedrático de Geopolítica Mundial en la Universidad de Landívar y diplomático de carrera. El doctor Roberto Blum, que es catedrático universitario, y licenciado Roberto Ardón, director ejecutivo de CACIF. Señores, bienvenidos a Dimensión. Cuando uno analiza la historia de América Latina, y si nos vamos pues nada más unos 250 o 300 años para atrás, realmente los avances que hemos tenido son extraordinarios. Las clases medias han crecido, la pobreza se ha reducido, el avance en lo que es países con democracias bien constituidas, también ha habido un avance extraordinario en los últimos 200 años. El crecimiento económico ha sido indiscutiblemente importante, los niveles de pobreza han bajado. Cuando uno ve América Latina en el contexto de dos siglos, pues uno puede llegar a estas conclusiones. Han habido momentos muy malos, de mucho sufrimiento, de mucha violencia, incluso de muchos retrocesos. Pero al verlo en una perspectiva de siglos, el panorama es muy positivo. El problema que tenemos los seres humanos es que duramos, cuando bien nos va, 70, 80 años, y entonces se reducen, digamos, el tiempo en el que uno puede decir cómo me tocó a mí vivir la parte de la historia de América Latina, de cuál ciclo fui yo parte. Y entonces es donde las cosas cambian.
Y vamos a hablar un poco de eso. En los últimos tiempos, pues América Latina ha tenido avances muy importantes, pero también retrocesos. Hemos visto en el caso de los países que cayeron en esa órbita de lo que se llamó el socialismo del siglo XXI. Hoy estamos viendo ya con más claridad los grandes retrocesos y la devastación que ha habido en países, sobre todo como Venezuela, y el daño que se ha venido dando en democracias, en algún momento que fueron democracias bien constituidas, como la misma Bolivia, Ecuador, no digamos Nicaragua, que ha tenido sus momentos, Argentina, que acaba de ser rescatada. Entonces, con eso dicho, empecemos por hablar, doctor Blum, de cómo está Latinoamérica en este momento. Si usted tiene que hacer un corte de caja con los últimos eventos, lo que está pasando con estos países que mencionaba que siguen bajo la órbita de esa demagogia populista de extrema izquierda peligrosa y destructiva, y países que se están rescatando a sí mismos. Bueno, yo creo que es muy importante esta visión de largo plazo. Yo, por ejemplo, conozco mucho mejor, digamos, la historia y el desarrollo de lo que es mi patria, que es México. Y entonces ahí, por ejemplo, podemos ver este proceso de una manera así muy puntual. Yo no estaría totalmente de acuerdo en que América Latina ha mejorado, digamos, básicamente. Porque, por ejemplo, en el año 1800, hace 115 o 116 años, si comparamos el ingreso per cápita de México y un poco México o el virreinato de la Nueva España, era alrededor del 75% del ingreso per cápita de los Estados Unidos. Y era el 85% del ingreso per cápita de Inglaterra, que era uno de los países más ricos en ese momento. Para finales del siglo XIX, México había sufrido prácticamente 60 años de guerras civiles, revoluciones, etcétera, etcétera. Y entonces el ingreso per cápita para 1900 había bajado algo así como al 25% del de los Estados Unidos. Estados Unidos había crecido durante ese siglo. Y en la actualidad México tiene un ingreso per cápita más o menos del 25 o 28% del de los Estados Unidos. Es decir, entonces el siglo XIX fue terrible para América Latina. Después ha habido épocas muy buenas para países como Argentina, para países como Brasil, pero por otro lado ha habido este proceso de sube y baja, crisis terribles que nos han echado para atrás mucho de lo que habíamos ganado. Y en la actualidad vemos ese proceso, es decir, nos encontramos otra vez con que América Latina no está en el mejor momento. Los commodities, que por ejemplo fueron algo que fue muy importante para el crecimiento económico en los últimos 15 años de países como Argentina, como Brasil, incluso para México, esto se está acabando. Y entonces hay un problema ahorita de un crecimiento relativamente malo en todos estos países, ¿verdad? Ricardo. Sí, yo pienso de inicio que comparto el análisis que hace Roberto de que América Latina no está creciendo a los niveles primero que debería. Y creo que esto tiene que ver porque históricamente hemos aprendido los latinoamericanos a divorciar la dinámica política de la dinámica económica. Y es curioso, pero digamos países como Guatemala, la economía ha mantenido un crecimiento, yo diría, relativamente bajo, pero creciendo a pesar de la política. Es decir, cuando uno mira los fenómenos políticos que suceden aquí, sin embargo, vemos que la economía todavía tiene, digamos, un comportamiento de crecimiento. Y en general, cuando uno analiza las grandes crisis económicas mundiales, América Latina ha salido relativamente indemne de ellas. Entonces, por ese lado, creo que coincido, América Latina ha tenido un desempeño de crecimiento que pudiera ser, obviamente, significativamente mayor. Creo que parte de la dificultad que ha tenido ha sido los vaivenes de la política, que eso sí no los encontramos, por ejemplo, en el norte del continente o en Europa. En América Latina sí, aquí somos expertos en ser caldo de cultivo de cualquier fenómeno político, como ya se mencionaba, de lo que ha sucedido en Sudamérica. Sin embargo, yo creo, y estoy en esto muy optimista, inicio de que estamos entrando en una época de cambio y tenemos procesos de apertura económica importante, y creo que estamos viendo dinámicas interesantes en la región,
Estados Unidos, del que seguramente vamos a hablar ahora, porque América Latina no se puede ver ni pensar tampoco sin el peso de Estados Unidos, está empezando a voltear a ver a la región. Éramos literalmente un agujero negro durante mucho tiempo en la política de Washington. En fin, hay varias cosas que están haciendo que se replantee un poco el modelo económico latinoamericano, y creo que en esto habrá que ser optimista. Doctor Padilla, cuando yo hablo de si uno ve América Latina en el contexto de los últimos tres siglos, si hay menos pobreza, si hay más democracias, si hay, digamos, avances que en esa perspectiva histórica pues nos hacen ver mejor. Sin embargo, de acuerdo con el doctor Blum, eso no hace que estemos, digamos, bien. O sea, podríamos estar mucho mejor. Como ya se ha dicho, no tenemos el crecimiento económico suficiente, no hemos logrado la estabilidad política necesaria para poder, pues, consolidar nuestros modelos democráticos, repúblicas bien establecidas y funcionales, y eso nos dificulta siempre el diario vivir. ¿Cuál es su análisis sobre cómo está América Latina? ¿Hay alguna región en especial que esté peor o mejor? Bueno, Dionisio, mencionabas al principio del programa la idea esta del tiempo largo y del tiempo corto en la historia, y efectivamente ese es un planteamiento de un gran historiador francés, de Fernand Braudel. Él habla de la longue durée, dice él, el tiempo largo. Entonces habría que verlo en la perspectiva del tiempo largo histórico, y no solo del tiempo corto, no solo de las coyunturas y de los acontecimientos que tienen una duración relativamente breve. Desde el punto de vista del tiempo largo, yo creo que sí hemos mejorado. Creo que indudablemente América Latina en su conjunto ha mejorado. No somos los mismos, por razones también evidentes de principio del siglo pasado, que ahora es el siglo XX, que no se nos olvide, los que nacimos del siglo XX. Sí. Ya todos somos, como nos decían antes en el siglo XX, decimonónicos a los que habían nacido el siglo XIX. Pero bueno, si comparamos el siglo XX con lo que está sucediendo ahora, yo diría que de alguna manera el simple hecho de que tener democracias consolidadas prácticamente en todos los países latinoamericanos es ya un gran logro. Por supuesto que hay dificultades, y efectivamente podría pensarse que a veces el hecho de que ciertas mayorías conduzcan a países como Venezuela, que es el caso que mencionaste al principio, hacia derroteros que limitan una democracia plena, pongámoslo desde ese punto de vista, porque se invadió la esfera de los otros poderes del Estado, pero en fin, como quiera que sea, se hizo en el marco siempre de procesos electorales regulares. Eso todo parece indicar que está, digamos, cambiando. Vamos a publicidad y volvemos en un momento para seguir en dimensión con los cambios políticos en América Latina. Bienvenidos, estamos en Dimensión hablando de los cambios políticos en América Latina. Hablemos un poco de Argentina para empezar con buenas noticias. Después de más de una década de kirchnerismo, como le llaman al fenómeno que se dio en Argentina, donde hubo retrocesos extraordinarios en Argentina, que ya venía con problemas, su deuda externa, devaluación, inflación, conflictividad política, poco crecimiento económico. Viene ahora Mauricio Macri, un candidato que sale, digamos, de fuera de lo que es la política tradicional argentina, y logra alcanzar la presidencia en ese gran país sudamericano. ¿Qué expectativas le ven ustedes? ¿Cómo ven que estos primeros meses de gobierno lo está haciendo? ¿Y creen ustedes que logre levantar a Argentina en los años que va a ser el presidente? Yo tal vez ahí tres aportes muy, muy breves, Dionisio. El primero, yo pienso que lo que ha sucedido en Argentina es el comienzo del agotamiento de este modelo de presidentes que se reeligen illo tempore. Es decir, este mecanismo de tener presidentes que encuentran modos constitucionales de buscar mayorías espontáneas que le permitan permanecer
Mucho tiempo está empezando a mostrar signos de fatiga y creo que el caso del kirchnerismo es un ejemplo importante. Lo segundo es cómo se construye esa oposición, porque en el caso de la Argentina, a diferencia de lo que sucede en otros países, es desde el campo donde viene la protesta. Y son los movimientos agrícolas del campo argentino los que precisan este cambio político que ha ocurrido. No viene de las oligarquías urbanas, como muchas veces estos presidentes que, digamos, permanecen en el poder durante mucho tiempo alegan. Entonces creo que ese es un segundo factor importante. Y lo tercero es que yo veo al presidente argentino con decisión de hacer cambios muy importantes y de manera inmediata. Cosa que nosotros no vemos en la política, por ejemplo, centroamericana, donde normalmente los gobiernos son mucho más cuidadosos en acomodar, por ejemplo, decisiones de política exterior. En el caso del presidente argentino, a las 24 horas estaba dando instrucciones a su diplomacia para cambiar el giro de la manera en la que la diplomacia argentina ha venido abordando los asuntos sudamericanos. Eso a mí me parece tremendamente refrescante, porque además es un buen ejemplo de ser consecuente con su discurso político. Sí. Así que creo que en esos tres elementos hay como bastante análisis que extraer del caso argentino. Yeah. Brasil, ¿quién se anima a darse sobre lo que está pasando en Brasil? Los escándalos de corrupción tienen a la presidenta Rousseff a punto de tener que renunciar, de ser enjuiciada por el Congreso. Y luego Brasil está metido en una crisis importante. Este tema de la corrupción es un tema que realmente es quizá uno de los más importantes que tenemos que enfrentar en toda América Latina. Y por otro lado, esta aparición del problema de la corrupción, que ha sido secular en América Latina, sin embargo, ahora, precisamente quizá por los medios de comunicación, por las redes sociales, por el crecimiento de la urbanización, se ha vuelto un tema fundamental. Y entonces está generando la idea de que hay que echar fuera a los políticos y dejar que entren los que están fuera de la política. Y esto, por un lado, parece ser que es algo muy importante, pero también es algo muy peligroso. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde en el Partido Republicano han básicamente decidido que no quieren a alguien de adentro de la política, del establishment, como ellos le llaman. En el caso de Brasil, yo no creo que sea algo excepcional, sino que simplemente Brasil es el país que tiene la economía más grande de América Latina, es un país que básicamente se ha urbanizado. México es el otro caso donde la urbanización, el crecimiento de la clase media, ha hecho que estos temas se vuelvan sumamente importantes. Y ahora que durante los últimos años, por razones de la economía mundial, Brasil o México o América Latina está creciendo menos de lo que debía crecer, de lo que podría crecer, está haciendo que aparezcan todos estos movimientos de alguna manera contestatarios de la política tradicional. Claro, y esto nos lleva a otro problema. A pesar de que seguimos viendo países, digamos, enredados en este movimiento de izquierda populista que se dio hace más de 10 años en varios países, concretamente Ecuador, Bolivia, Venezuela, Nicaragua también, Argentina logró salir. Evo Morales no logró, el que el Congreso y el pueblo boliviano aprobaran el que pueda, él se pueda seguir reeligiendo como presidente de Bolivia. O sea, esas tendencias son positivas. Sin embargo, la situación económica de América Latina, el poco crecimiento que se está dando, los precios de las materias primas tan bajos y que aparentemente se mantendrán así por un buen tiempo más, ¿qué creen ustedes que esto pueda provocar en América Latina políticamente? A mí me parece que este es un tema fundamental. De alguna manera, si el pastel no crece, si el pastel económico no crece, entonces el juego se vuelve un juego suma cero. Y esto genera esta polarización y esta cuestión sumamente peligrosa
en donde básicamente lo que estamos viendo es que unos se enfrentan a los otros, ya sean clases, ya sean sectores, etcétera. Este no es el caso estrictamente en Guatemala, porque Guatemala sigue creciendo a una tasa relativamente buena. No si la comparamos con el crecimiento demográfico, pero un 3.5%, 3.3, 3.4, que está creciendo Guatemala, es bastante satisfactorio. Bueno, con el crecimiento de la población que tenemos, el crecimiento neto anda por 1.2%, claro, sí, que es muy pobre. Yo quisiera llamar la atención a un hecho que me parece importante. No, el desarrollo no se puede medir solo sobre la base de crecimiento económico. Si solo hay crecimiento económico, pero no hay distribución de la riqueza y no hay desarrollo social, entonces vienen todos los problemas que sabemos que ocurren cuando estas situaciones se agudizan de extremos de desigualdad en materia de pobreza, concentración de la riqueza por un lado y crecimiento de la pobreza por el otro lado. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me gustaría introducir el matiz respecto a lo que ha ocurrido en Sudamérica y toda esta temática y problemática de la corrupción, partiendo de la base de que efectivamente cualquier acción que vaya en la dirección de castigar la corrupción es positiva en cualquier país del mundo, ya no digamos en América Latina, partiendo de esa base. Sin embargo, hay corrupción y corrupción. La corrupción de Guatemala, la corrupción que hemos presenciado aquí, comparada con la corrupción, entre comillas, desde ese punto de vista, que han denunciado y padecido los chilenos o los brasileños, pues realmente es como para decir, es parte de lo que en muchos países del mundo, incluyendo los Estados Unidos, se considera la normalidad de la política. ¿Qué ha pasado en Brasil, por ejemplo? Brasil es cuestión de que Petrobras dio fondos para las campañas políticas del PT. En eso consiste esencialmente la corrupción brasileña. Y bueno, yo estoy de acuerdo en que es correcto que el pueblo proteste por eso y que se hagan las investigaciones, que además, dicho sea de paso, pero no es menos importante, las está haciendo la propia justicia brasileña, pues la propia, uh-huh, las propias fiscales brasileñas, sin necesidad de ayuda, uh-huh, extranjera. Y en el caso de Chile, por ejemplo, que habría que citarlo también, conviene hacerlo, la corrupción de la que acusan también, entre comillas, de nuevo a la presidenta Bachelet, que no es ella, no tiene nada que ver con el asunto. La acusan de haberse hecho de la vista gorda del predio que compró la nuera, sí, señora casada con su hijo, un predio que compró en 10 millones con un préstamo que le hizo Luxic, sí, el banquero, y que después lo vendió en 15 millones. Bueno, eso es de morirse de la risa, sí, en el caso, sí, de la corrupción que hemos vivido aquí en Guatemala en los últimos, ya, tiempos. Yo quería regresar, licenciado Ardón, al tema de situación económica débil en América Latina puede significar retrocesos políticos importantes. Sí. O sea, la gente sin trabajo, sin suficientes ingresos, eso provoca inestabilidad, confrontación. ¿Qué puede pasar? Bueno, a ver, yo sostengo que el populismo es como la humedad. Inicio, una vez el populismo ha entrado, es muy difícil salir de él. Inclusive si uno es capaz electoralmente de derrotarlo. Porque la lógica del populismo es sembrar hoy para cosechar pasado mañana. Y pienso que lo que usted está planteando justamente va en esa dirección. Es decir, si nosotros no somos capaces de atender, digamos, a grandes segmentos de población que se perciben de alguna manera excluidos y que han recibido de parte de estos regímenes simplemente una pequeña atención, pero que lo han recibido, estamos sembrando en el futuro gente que luego va a recordar con gran nostalgia lo que ocurrió hace 20 años en los regímenes populistas. Ese es un desafío muy grande que tenemos para tratar de hacer una economía mucho más dinámica, una economía que tenga la capacidad de derramar de mejor manera. Y por supuesto, eso no lo podemos hacer si no tenemos un mercado laboral educado, si no tenemos movilidad laboral ascendente en la población, si la gente no tiene la capacidad de sentir que, por ejemplo, estudia para poder tener un mejor nivel de vida. Si eso no existe, las condiciones están simplemente para que se reproduzcan como un cassette, ¿verdad? Entonces, yo sí comparto esta misma preocupación y creo que ese es un motivo de reflexión para las élites económicas y sociales de nuestro continente, el cómo podemos procurar el antídoto para que no se vuelvan a reproducir estos fenómenos. Ya. Esto es Dimensión. Volvemos en un momento para seguir con cambios políticos en América Latina.
Bienvenidos, estamos en Dimensión hablando de los cambios políticos en América Latina. ¿Qué futuro ven ustedes en los próximos años para un Evo Morales en Bolivia, un Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua, que son el mismo Maduro en Venezuela, ¿no? Que son los países que están en esta órbita del socialismo del siglo XXI, con un básicamente estilo populista de gobernar, tomando en cuenta que ya no cuentan con petróleo o materias primas o otro tipo de fuentes de energía con los que contaban antes y que eso les servía para financiar ese modelo político. Y están en un franco proceso de debilitamiento, sobre todo Venezuela, que está viviendo unos caos inimaginables. Pero, ¿qué prevén ustedes para esos gobiernos en los próximos años? Bueno, a mí me parece que pensando en esta situación económica, donde digamos el precio del petróleo cayó de 100 a 40, 25 incluso, donde por ejemplo los commodities que en Sudamérica o en ya sea Argentina, Brasil, Ecuador, etcétera, estaban vendiendo a China, no se va a dar. Es decir, el crecimiento económico va a ser muy, muy pobre, siendo que lo que se necesitaba era un crecimiento mucho más fuerte, mucho más rápido. Entonces, yo no veo nada positivo en ese sentido, porque efectivamente pueden estos presidentes populistas caer. Pero, como decía el licenciado Ardón, si no se logra un crecimiento económico rápido, sostenido, no vamos a poder crear democracias fuertes, democracias que puedan sostenerse. Y entonces lo que se vería sería procesos más bien desintegradores, procesos violentos que se darían en el futuro. Es decir, la situación es muy grave. ¿Cómo podemos evitar eso? Se podría pensar, bueno, está la inversión extranjera, pero la inversión extranjera no se va a dar si no hay cambios institucionales importantes. Ya el licenciado Dardón se señalaba algunas de estas necesidades, instituciones claras, Estado de Derecho, un sistema judicial que pueda funcionar. Son necesidades indispensables para poder crecer. Y sin crecimiento, lo que vamos a ver es problemas cada vez mayores. Y tenemos que recordar el tema del agua, que este es un tema muy grave para los próximos años. Inestabilidad política. Bueno, yo quisiera introducir de nuevo la nota optimista en este análisis que estamos haciendo de la problemática de América Latina. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en lo que ha ocurrido recientemente en países como España o como en Grecia, en donde, bueno, lo de España todavía no se soluciona porque no hay todavía un presidente de gobierno, pero finalmente, yo veo como parte de lo normal en todo funcionamiento democrático el que, y en el caso español sobre todo, o el griego, nuevos partidos como Syriza, como Podemos, como Ciudadanos, de pronto lleguen a posiciones de fortaleza política, llamémosle así. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que parte del funcionamiento de toda normal de toda democracia es justamente que hayan recambios de gobierno. Lo que pasó en Argentina es parte de la normalidad democrática. Veámoslo así. Veamos también que no todo lo del kirchnerismo fue malo, porque ¿a consecuencia de qué llegó Kirchner al gobierno en Argentina? A consecuencia de la crisis provocada por Menem, pues. Entonces, de alguna manera, las cosas se recondujeron, duró lo que tenía que durar, ahora hay un nuevo gobierno. En el caso chileno, por ejemplo, salió durante un tiempo la Concertación, pero ahora está de vuelta. Y es muy probable que Sebastián Piñera vuelva a ganar las elecciones, las próximas elecciones en Chile. Entonces es parte de la normalidad bipartidista, llamémosle así. En México pasó, tuvimos de pronto el gobierno del PAN con Fox, ahora regresó el PRI, lo más probable es que no sabemos, hasta ahora el único que no ha llegado en México es el PRD al gobierno, pero veámoslo como parte de la normalidad democrática también. Esperemos que así funcione, entonces no seamos agoreros pesimistas en el sentido de hacer pronósticos de que va a haber una ola de violencia o cosas por el estilo. Vamos a ver,
Estos regímenes lo que hacían era básicamente proveer dos cosas. Yo creo que hay una segunda dimensión que no se ha mencionado. La primera, todos estos suplementos sociales que ya hemos escuchado. Ahora vamos a repartir, vamos a entregar directamente, en fin. Pero la segunda es que proveían orden. En algunas sociedades en donde estaban acostumbrados los ciudadanos a ver partidos políticos de cartón. En el caso de Venezuela, los dos partidos tradicionales eran auténticos cascarones dinosáuricos, el COPEI y la D. En el caso de Ecuador, eran partidos que hacían juegos de sillas musicales, ¿verdad? Ninguno representaba a nadie ya después, hasta que llegó alguien que, de alguna manera, proyectó orden y autoridad. Entonces, la dificultad aquí, con ese proceso de transición que mencionaban tanto Roberto como Luis Alberto, es que no se trata solamente, digamos, de un tema económico, sino cómo construir demócratas en esos países. Uh-huh. Si no somos capaces de reconstituir partidos políticos serios, el fenómeno de nuevo lo vamos a tener a la vuelta de la esquina y la gente recordará con nostalgia de nuevo, no solo al que le dio, sino al que puso orden. Y yo creo que ese sí es un desafío más grande que tenemos los latinoamericanos, construir buenos demócratas. Maduro en Venezuela, ¿cuánto tiempo más va a durar? ¿Qué tan cerca ven ustedes su caída? Empecemos aquí con Eli Cardón. Yo pienso que le queda muy poco tiempo. Los venezolanos han hablado electoralmente, la situación económica es verdaderamente penosa. El presidente, lejos de buscar posibilidades de salir articulando procesos políticos, lo que está haciendo es enconcharse. Y no me atrevo a pronosticar, un poco para no ser agorero, en esto, cómo va a ser ese proceso de transición. Pero creo que al modelo político, este hombre, que encima de todo tampoco lo encarna de la manera, digamos, más simbólico posible, le queda muy poco tiempo. Maduro. Creo que lo había dicho Roberto, es bastante acertado. Yo quisiera referirme a algo que dijo Roberto que me parece particularmente importante, que concierne al hecho de los partidos políticos mismos, cómo construir partidos políticos serios, capaces de proveer de autoridad, orden y seguridad al mismo tiempo que desarrollo, ¿eh? Porque ese es el punto central también de todo esto. Ese es uno de los puntos nodales de nuestra problemática en América Latina. Veamos que ese es uno de los principales problemas que tenemos aquí en Guatemala, que no tenemos partidos serios, son partidos de cartón, como decías, respecto a los ADECOS y al COPEI en Venezuela. Se habían vuelto, pues, porque originalmente no fueron así. Se convirtieron en eso, ¿no? Debido a la corrupción, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo hacer para fortalecer la institucionalidad política? Ese es un tema central de la problemática latinoamericana hoy en día. Más que es perfectamente previsible que va a ganar la oposición. Si ya lo hicieron, ya ganaron la asamblea. Pues es previsible que en elecciones democráticas, las que sean, si las adelantan o no las adelantan, bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Debido al intento de referéndum que están promoviendo, pero ese es otro tema. Pero estamos llegando a una conclusión importante. América Latina sufre de un fenómeno que le ha hecho muchísimo daño a través de las décadas, y es la ausencia de partidos políticos institucionales con contenido, con visión de Estado, en fin, con recurso humano y con recurso económico suficiente para poder realmente ejercer la función que tienen los partidos políticos en la democracia, ¿no? Que es básicamente el vínculo entre el ciudadano y el Estado, son el epicentro de la política de un país, y en eso tenemos un saldo negativo acumulado muy importante, que hasta que Latinoamérica no lo corrija, no vamos a ver cambios importantes, porque es a través de los partidos políticos como se alcanza el gobierno y como se puede gobernar un país. Eso, excepto en el caso de México, que México sí tiene desde el año 29 partidos políticos más o menos consolidados y que funcionan. Pero en el caso de Venezuela y de Maduro y de la Asamblea, hay un tema que a mí me parece muy grave, y aparentemente soy el agorero de las cosas malas, porque el problema que yo veo es que la democracia básicamente es un mecanismo de conversación política. Y esa conversación se está perdiendo. En el caso de Maduro y del Congreso de la Asamblea en Venezuela, ya no hay conversación. Y eso es lo que está pasando en el Partido Republicano en los Estados Unidos. Y es lo que está pasando en gran parte de estos países. La conversación democrática
la conversación política es el fundamento de la democracia, aún más que los partidos políticos. Los partidos políticos son los instrumentos, pero si no hay conversación, no puede haber democracia. De hecho, los Estados Unidos se plantearon como una democracia representativa y deliberativa. Y precisamente la idea de la representatividad de la democracia norteamericana es no se debe dejar que el pueblo decida y que decida emocionalmente, sino que tiene que darse a base de una conversación entre grupos relativamente pequeños, en el Congreso, en el Senado, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la conversación política, yo creo que es un tema que deberíamos tratar nosotros de fomentar en Guatemala específicamente. Y esto es desde comenzar en las escuelas a aprender a debatir con ideas, no emocionalmente, no a usar falacias ad hominem, etcétera, etcétera, sino habría que aprender a conversar, un poco lo que aquí en Dimensión se hace semanalmente, es decir, de aprender a conversar sobre temas muy graves, sobre temas que tenemos posiciones cada uno de nosotros, pero aprender a conversar civilizadamente. Sí. Vamos a nuestro último corte y volvemos en un momento para seguir en Dimensión con los temas políticos de América Latina. Bienvenidos, seguimos en Dimensión hablando de los cambios políticos en América Latina. En alguna parte del programa se habló de que cuando se dan las grandes crisis mundiales, América Latina de alguna manera sale mejor librada que el resto de países del mundo. Yo siempre he explicado que una de las razones de que esto sea así es de que el 80-20 de América Latina es muy distinto al 80-20 de los países desarrollados. O sea, el 80% del Producto Interno Bruto de América Latina lo usamos para las cosas básicas, para alimentarnos, para lograr vestirnos y para, en fin, las cosas que son elementales para el ser humano. En cambio, en el mundo desarrollado, el 80% es todo lo extra, los lujos, en fin, todo lo que es ser un país desarrollado, ¿no? Entonces, las crisis les afectan directamente porque se dejan de consumir las cosas que están más allá de la necesidad vital, ¿verdad? Y eso me trae a hacer otro comentario y luego lo convierto en pregunta. Si bien América Latina vive con esa realidad y estamos conscientes de la enorme necesidad que tenemos de tener un desarrollo político más efectivo, más inteligente, más estructurado, que pasa por los partidos políticos, que pasa por la decisión de los ciudadanos de participar en los partidos políticos, ¿ese es realmente el camino en el que nos podemos ir pues, convirtiendo en naciones desarrolladas, más civilizadas, etcétera? Y esto pasa también por el tema del modelo educativo de nuestros países. Y ahí América Latina tiene atrasos extraordinarios. Entonces, ¿en qué momento ven ustedes que pueden empezar a hablarse de proyectos de Estado para América Latina en los que podamos empezar a poner estos elementos como las grandes prioridades de nuestros países y que se empiece a hacer conciencia en los grupos ciudadanos que son los que deben dar el paso al frente y participar directamente en la política, gente con valores, gente preparada, gente que lleva, digamos, el norte claro de qué es lo que se tiene que ir a hacer, y luego, en paralelo, ir, digamos, mejorando los modelos educativos de nuestros países para que pues, vayan creciendo esos dos pilares de cualquier nación que tiene que ver con la forma de gobernarse a sí mismos y, por otro lado, tener una ciudadanía preparada para comprender lo que significa ese proceso. ¿En qué momento podríamos ver a América Latina entrando ya seriamente a un estilo de vida como este? Mire, yo creo que hay dos retos ahí bien importantes por delante. El primero es aprender a hablar de la educación tal cual es y transparentarla, Dionisio, porque suele suceder en nuestras sociedades que el tema de educación es un tema que no se suele hablar más que en voz baja. La calidad educativa, por ejemplo. Hay que hacer que hablemos de la calidad educativa. Hay que hacer evidente, por ejemplo, en dónde está funcionando el sistema público de educación y dónde no, y poner el dedo donde no funciona. E igualmente con el sistema educativo privado, que en muchos casos, en algunos ejemplos terribles, no es más que una estafa a las familias que pagan para que se eduquen a sus hijos. O el gasto en las universidades.
Hay un gasto público importante en la Universidad del Estado. Debatamos ese tema, transparentémoslo. Pero muchas veces solemos no tocarlo porque es un tema muy sensible y son actores muy poderosos. Entonces, el primer paso, creo yo, es aprender a que nos despojemos de esa cultura de mejor no tocar el tema, porque entonces a saber si podemos molestar a alguien. Ese es el primer elemento. Y pongo un ejemplo del mundo de lo privado, no de lo público. Cuando una revista acá en Guatemala publicó un índice de la calidad educativa de los colegios privados, se generó tremendo barullo de todo el mundo, de padres de familia, de los propios establecimientos educativos. Bueno, ese es un signo de que estamos empezando a quebrar un poco el cascarón para hablar de las cosas que son. Y lo segundo es el proceso de comunicación entre la academia y el sector privado, que en mi opinión se perdió en el camino de una lucha político-ideológica que afectó a América Latina mucho más que otros espacios en el planeta. Por esa razón todavía sigo viendo yo gente que se educa teniendo una percepción y un prejuicio muy inadecuado del sector privado, que es a donde probablemente el profesional va a ir a ejercer su conocimiento, y mientras exista, digamos, esa tara académica y mientras existan esos prejuicios entre ambos mundos, difícilmente podemos dar un salto cualitativo en el tema de la educación, que tan importante que es. Así que resumo, la importancia de transparentar el debate educativo en el país es urgente. Y dos, ¿cómo hacemos para estrechar los lazos entre el mundo de lo académico y el mundo de la economía, que son necesariamente interdependientes? Claro. Luego, el tema de la participación cívica o la formación cívica, ¿no? Para que el ciudadano, el joven que se está formando, educando, comprenda la importancia que tiene el ser parte activa en la vida cívica política de su país. Traigamos un poco la discusión a Centroamérica. Hace unas semanas, una prestigiosa revista regional publicaba el dato de que, con un título que decías, Costa Rica ya no es más la Suiza de América Latina. Y decía que ya están en el 2015 van a terminar con un índice de 11 muertes violentas por 100.000 habitantes. Y según Naciones Unidas, más de 10 muertes violentas por 100.000 habitantes ya es una epidemia de violencia. Y luego otros problemas que tiene Costa Rica, pero Costa Rica es la que mejor ha estado de Centroamérica en muchos de los temas, sobre todo políticos, índices de democracia, Estado de Derecho y demás. Cuando vemos la parte norte de Centroamérica, Guatemala, Salvador, Honduras, pues ocupamos los primeros lugares en violencia, en corrupción, en pobreza, en desnutrición, en fin, en todos los índices negativos, y ocupamos los últimos lugares en Estado de Derecho, en crecimiento económico, en nivel educativo, etcétera, etcétera. Y eso sigue siendo una realidad al día de hoy. Entonces, digamos, en el conjunto de países latinoamericanos, los que estamos concentrados en Centroamérica, somos los que peor estamos. Y no estamos haciendo nada para cambiar esa realidad. Hablar de que un crecimiento de 3.algo% en Guatemala es positivo para los que están bien. Pero ese más del 55% de, en el caso de Guatemala, de habitantes de esta tierra que han estado pobres en los últimos 100 años y siguen pobres, no se ve que se está haciendo nada para que eso cambie. Entonces, si tenemos un problema, a que, como decía el licenciado Ordón, no estamos enfrentando con la seriedad y la responsabilidad que merece. Doctor. No, efectivamente, el tema de la educación es central en todo esto, porque los dos pilares del desarrollo social son la educación y la salud. Entonces necesitamos gente mejor educada y más saludable, efectivamente, y eso es desarrollo social. Ahora, ¿cómo lograrlo? Yo diría que hay que insistir en que hay un paradigma que tiene que ver con el desarrollo social que a mí me parece fundamental, que es el paradigma del desarrollo humano de las Naciones Unidas y el desarrollo sostenible, que está íntimamente ligado. Entonces, ¿cómo lograr que nuestros gobiernos se orienten por ese paradigma? Como insisto en ser optimista y ver cosas desde el punto de vista positivo, les voy a comentar que hay un plan nacional de desarrollo en este país que se llama el Plan Catún, si mal no recuerdo. Lo he consultado porque lo hicieron llegar al instituto que yo presido y me parece bastante bueno. Yo creo que ese plan ameritaría que el sector privado lo conociera, lo discutiera. Lo hicieron en una forma de muy democrática, aseguran ellos, que hubo consultas, que tuvieron oportunidad de participar todos los sectores, incluyendo al sector privado. No sé hasta qué punto
esto haya sido así, pero como quiera que sea, al menos en papel se ve bonito. ¿Por qué no partimos? ¿Por qué no tomamos, por ejemplo, ese famoso plan? Que dicho sea de paso, creo que el presidente Morales lo utilizó bastante cuando se requería que opinara sobre estos temas de desarrollo social, desarrollo económico durante su campaña. He leído hace poco una entrevista que le hicieron al actual ministro de Educación. Me parece bastante pertinente y apropiado lo que él señala, porque efectivamente tenemos que enfocarnos en todos estos temas, ¿verdad? Y tener un paradigma, una orientación. Lo que es evidente es que las perspectivas de América Latina, especialmente de una región como la centroamericana, dadas las condiciones económicas de América Latina, la situación económica y luego, digamos, los riesgos geopolíticos que tenemos, ¿no? De que la economía no estar bien, nos es más difícil el ir consolidando instituciones y consolidando la democracia en estos países. Entonces, sí, me parece que es bueno estar llamando la atención a esto para en fin, ver de qué manera podemos minimizar esas amenazas. En el caso de Centroamérica. Quisiera agregar un punto que me parece fundamental y es que o tenemos desarrollo sostenible y desarrollo social que pare la migración hacia los Estados Unidos, o vamos a seguir teniendo problemas con nuestros queridos amigos del norte por el exceso de migrantes. Sí. Y hablando de los amigos del norte, ya se dijo al principio que América Latina no se puede ver, digamos, sin Estados Unidos. ¿Cómo ve Eli Cardón el proceso electoral en Estados Unidos? ¿Qué posibilidades hay de que el señor Donald Trump termine siendo presidente o no? Siempre es un riesgo opinar a la distancia, pero digamos, yo me atrevería a asegurar que buenas cosas de las que hemos visto que están pasando en América Latina están pasando en Estados Unidos. Digamos, estos procesos de participación ciudadana muy fuertes, muy demandantes, en la modalidad americana lo estamos viendo en las elecciones de Estados Unidos. Hay una movilización importantísima de jóvenes para participar, por ejemplo, en las elecciones primarias de los partidos, que eso nunca se había visto. Gente mayor, gente que no había participado en partidos, está participando. Entonces, está provocando en el establishment, como dicen los americanos, de los dos partidos, más de alguna inquietud. Lo segundo es la candidatura de Trump. Yo debo confesar que yo pensé que en el caso de Trump él iba a seguir la suerte de políticos muy similares o empresarios hechos políticos, como Ross Perot o como Forbes, pero no ha sido el caso. Él está, que va camino a la nominación republicana con un discurso muy particular, ¿verdad? De reality show, le llamaría yo. Sí creo que estamos viendo un electorado a nivel del Partido Republicano bastante más radicalizado de lo que el votante norteamericano promedio es. Entonces hay que tener mucho cuidado porque uno piensa que el Partido Republicano hoy ya es una suma de mucha gente radical que acuerpa el discurso de Trump, y eso no es el caso. Creo que eso lo vamos a ver ya en las elecciones de noviembre. De seguir así las cosas, pienso que hay la posibilidad de que los demócratas puedan volver a ganar las elecciones. Yo veo, digamos, a Trump con mucha dificultad de poder ensanchar su base de apoyo político dentro del propio Partido Republicano. Claro, hoy tiene lo suficiente para ir ganando las elecciones en las primarias, pero no necesariamente para poner detrás de sí a todo el mundo dentro del partido. Sin duda alguna, para Estados Unidos va a ser un año por demás emocionante y fascinante para muchos, sobre todo desde la perspectiva de los analistas. Y vamos a ver, la verdad, que un año muy movido también el resto del mundo por todo lo que está sucediendo. El Medio Oriente, una Europa que sigue con una situación complicada, y América Latina que está teniendo que dar batallas importantes. Gracias por habernos acompañado. Siempre es un gusto escuchar buenos análisis, y con ustedes volvemos la próxima semana, y los dejamos ahora con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales, ¿cuáles son los principales problemas políticos de América Latina? Jorge Orellana dijo, el principal podría ser la falta de madurez política. Me refiero a admitir que por encima de la supuesta urgencia de implementar un proyecto y/o agenda ideológica para lograr ciertas transformaciones y reformas, existen otros asuntos mucho más importantes y graves que necesitan ser resueltos. Jesús María Alvarado Andrade comentó, los principales, aunque no los únicos, pueden ser 1. La ausencia de Estado de Derecho. 2. Déficit de democracia política. 3.
corrupción. 4, violaciones a derechos humanos. Y 5, escasa protección a la libertad económica.